aquí empieza la ofensiva de los potros con una carrera que llega muy lejos. El fútbol americano con el buen Rodri Basaldúa, con el buen Damián Verdejo. Veremos si hoy puede hacer pesar esa superioridad. Y hay un pañuelo. Un castigo en el terreno de juego. Interceptado. Los espacios mientras que la porra alienta con todo el conjunto de... y Potros en su yarda 1 está nada, se está despejando la patada. Aquí complicaciones y reclamos, decimos su nombre completo, Rodríguez. Y es primer 10 en la yarda 43 de... Potros por el segundo y 10 con... acaba de hacer captura de Corex, el primer saque del partido en su bolsillo, el de la triple A. En este momento le va ganando la doble A 8-0, primer cuarto todavía el que manejamos en este partido. Formación escopeta, Pellizas del lado izquierdo, decide hacer esta presión, pero no hay nada. El primer contacto, ya pita el jugador, nunca lograron derribar. Que le quedaba a... bandera.
se queda la anotación porque el castigo es por tierra y una por aire. Dentro que es demasiado alto. Aunque hay un post action, echaron para atrás. Santos es el que se queda en los controles. ¿Qué va a hacer Santos? Va a ser personal, decide ir al aire. El pase que es lento, un auténtico. Medio segundo cuarto de que se separa. Equipo tiene espacio, tiene hueco, tiene bloqueo y piernas para seguir avanzando. 14-0 lo ganan los Osos Toluca para la categoría doble A. Ahí enrollaron Páñez y ahora se alguien sujetando de la barra en contra del equipo de Osos, así que regalando más yardas para. Llegamos a la marca de los 2 minutos. No pausa porque aquí no se detiene el partido. ¡Donde no trae un fútbol! ¡Balón suelto y que se suscita! Un centro largo pero que recupera el coreback e improvisa. Que mejor sabemos hacer de Villato Beto. La ocasión, las 3 veces que se han pisado las diagonales han sido los botines de Madrid. Entrada más al Lua. Uno por tierra, uno por aire y una conversión. Para el MVP del partido, y empieza la patada por parte del conjunto de Potros AC. Así que la primera ofensiva de la segunda mitad estará en las manos y en los controles, ya sea del buen Santos o de Damián Verdejo a favor de la escuadra de Osos Toluca. Y con esto arranca ya la segunda mitad. Empieza de nueva cuenta el partido. Se les escapa de las manos. El regreso de Pato desde atrás. Ahí están los bloqueos, está logrando avanzar el número 13 del conjunto de Osos Toluca, que sigue parado ahí, Timón, ya termina deteniéndolo ahí cerca de la yarda. Muchas gracias a todos ahora que nos sintonizan a través de Más Deportes. Saludos para ver el Luna. De los para Elizabeth Osos, Campos, un abrazo, un saludo. Atacando desde la yarda 30. En la participación ya con sea 10 yardas para avanzar. Conocidos con el conjunto de Osos Toluca. Primera y 10 para la escuadra de Osos. Damián Verdejo en los controles. A un lado de él, y les entran, será un acarreo. El cual no llega muy lejos. Cuando estaba avanzando apenas 2-3 yardas, ahora que se mete. Es la segunda oportunidad de Osos Toluca para avanzar con las mismas 10 yardas. Van a continuar con la ofensiva. Esperando Verdejo el balón. Trani. Ahí está Damián, ahora sí parece. Es otro acarreo. Esta avanza más, avanza. Ya termina y ahí con lo de punto de Potros, pero nuevamente. Una Santos en es la tercera oportunidad. Centran. El centro que es bueno. Y va a correr el número 22. El cual es de consiguiendo el primero. Santos. Entonces vendrán más jugadas para la escuadra de Osos. Y tras una nueva oportunidad centran y otro acarreo. Y aguanta que acá viene el acarreo. Va a llegar prácticamente al primer y 10. Ahí está. Consiguiendo nuevamente pasar las 10 yardas. Pero reaniman. Y continuamos con otra nueva oportunidad de Osos por atacar. Vendrá la jugada. Ahí está Santos. Y es un acarreo. Y esta puede ser. Va a ser touchdown. Está completamente solo. Se va a la línea. Osos Toluca, touchdown. Y ahora van por una oportunidad de anotar un punto. Y ahora extra. Vendrán con la conversión para poner esto 22-0. Seguirán en los controles Verdejo. Y al lado de él va Saldúa. ¿Con quién va a ir Verdejo? Mete el pase y ahí está Limón que trata de mover las piernas. Lo terminan derribando antes de que lograra cruzar el plan. Y empieza nuevamente Osos con una patada de tras anotar. Es una patada un poco corta y se les escapa a Potros. Y luego ahí la pelota parecía que se le pasaba al jugador de los Potros. Así logra regresar algunas yardas y quedará adelantito. Ahora es el turno de Potros AC para atacar.
están en la yarda 25 con 10 yardas para avanzar. Es un acarreo y... Ahí seguía moviendo las piernas el jugador de los Colts hacia atrás. Amigos, el partido llega a su fin, lo ganan los Osos Toluca 20-0. 20-0, porque ya me estaba comiendo ahí, por eso, pero no, así termina el rándalo. Termina el encuentro 20 contra nada en favor de los Osos Toluca. Tercera victoria en el calendario para los del coach René Benítez. Creo que no había tocado esta situación. Pero al conjunto de Potros hace. Alex, antes de irnos, nos preguntan aquí si ya tenemos el partido de la Triple A o tenemos un anuncio por ahí. Claro que sí.